a piel de gallina, por así decirlo, ¿no? Porque fíjense cómo, a ver, esta persona, que ya lo conocemos en realidad, hemos hablado con él en varias oportunidades, es un ex interno de Loreto que sufrió una fuerte golpiza hace muchos años. Esto le llevó a tener complicaciones en su salud, problemas de salud, sobre todo de la cadera para abajo, con varias cirugías. Nuevamente comenzó una huelga de hambre en la Plaza 9 de Julio. Se amarró con estos pedacitos de tela, de bolsa incluso, bien allí frente a Casa de Gobierno. Más allá de toda esta situación y de saber la historia, ¿no?, de esta persona, de este hombre, nos llamaba la atención también cómo las personas que circulaban por la Plaza 9 de Julio, como este hombre, Claudio, ¿no?, allí en sus sillas de ruedas, se agacha, se arrodilla ante este joven o ante este hombre que estaba allí, una especie de como encadenado, ¿no?, a este farol, ofreciéndole su ayuda, preguntándole qué necesitaba, ofreciéndole tal vez lo poco que podía darle, porque veía tal vez que este hombre tirado allí en el piso, acostado, tal vez estaba peor que él, ¿no? Más allá de su discapacidad, de estar en sillas de ruedas, y de todo, de todas las complicaciones en la vida, este hombre que se pone a la altura, ¿no?, de esta otra persona, y ofrece su ayuda también, ¿no? La verdad es que queríamos resaltarlo. Este hombre en sillas de ruedas se llama Claudio, ¿sí? Hemos tenido la oportunidad de charlar con él por otro tema, ¿no? Pero él vio esta situación y no dudó dos segundos en acercarse, en preguntarle cómo estaba, en decirle: ¿necesitas algo?, ¿en qué te puedo ayudar? Y queremos destacar eso, ¿no? Más allá de todos los problemas que podamos tener hoy en día, de que muchos piensan que tal vez la sociedad va de mal en peor, que hay mucha violencia, que hay mucho odio, rencor, que no hay empatía. Bueno, aquí vemos un claro ejemplo de que esto no es del todo así, ¿no? Y que no todo está perdido. Así que por esta, en nombre de Claudio, ¿no?, y lo estamos mostrando a él, pero muchísimas personas se acercaron para charlar con este hombre que está pidiendo una solución, una respuesta al Estado, preguntándole qué necesitaba, ¿no? Y queremos valorar eso, ¿sí? Para demostrar que no está todo perdido, que hay gente buena todavía dentro de nuestra sociedad, y como decimos siempre, depende también de cada uno de nosotros hacer que esto vaya mejorando, que esto funcione y que podamos tener, ¿por qué no?, una sociedad más inclusiva, más empática, que pueda darle el lugar a todas las personas y ayudar, sobre todo ayudar sin esperar nada a cambio.